buenos días. Es día 1 de julio. Estrenamos mes. Ya se fue un mes, señores. Ya medio año. Estamos comenzando la segunda mitad del año, como corren los tiempos. En pocos meses, en dos meses y medio, este programa va a cumplir un año en el aire. Yo siento que tiene más tiempo. ¿Ustedes qué les parece? A mí tengo esa impresión, como si estuviese aquí ya largos años sentada, pero en realidad apenas llevamos menos de 10 meses compartiendo con ustedes. Y bueno, por supuesto, esa sensación de alguna manera es por la madurez de este programa, que yo quiero agradecer a la gente, a los que han hecho posible que casi acumulemos 2 millones de visitas en nuestro canal de YouTube. Y decirle a la gente que eso no se compra. No es decir que yo compro seguidores, no, que compro vistas. No, YouTube vigila todo. No hay posibilidades. O sea, no es que yo voy a inventar y que, ay, que me mira, que vamos a subir, que buscando la manera, como hay gente que en Twitter limpiaron y había gente que tenía 200 mil seguidores y bajaron a 25, ¿sí? Porque le limpiaron de los falsos. Pues no, aquí no. Miren ustedes ese portal. Yo agradezco a tantísima gente que se pone cada día en comunicación. A veces uno no da abasto. Yo me perdonan aquellos que a veces uno se tarda un poco para contestar, sobre todo porque yo trabajo con un productor, un equipo pequeñísimo, y debo agradecer a toda la gente que está implicada aquí en el canal, que son los que hacen posible esta transmisión. Cuando yo estoy al aire, hay al menos 10 a 15 personas que están trabajando conmigo. Y entonces, quiero agradecerles, y agradecerles a los que nos ven aquí en República Dominicana como en cualquier parte del mundo. Esta mañana, el día de hoy, comenzando la segunda mitad del año, quiero abordar un tema que a esta hora y en estos días está dando mucho de qué hablar en toda América Latina. Desde que empezó todo el escándalo de Odebrecht, que Odebrecht no hizo más que documentar una práctica que en nuestros países se decía siempre, que había que pagar por la izquierda para ganarse un concurso por la derecha, que todas las obras públicas, de alguna manera, una parte se perdía en el camino con sobornos y demás. Y uno ha encontrado gente que así lo manifiesta. Yo quiero recordar ese día que en Santiago, en un hotel de Santiago, me encontré a un ciudadano dominicano que vive en los Estados Unidos y me dijo, quise tener aquí un proyecto, pero cuando me comenzaron a pedir por cada cosita de más, yo dije no. Me voy de aquí. Y eso es lo que hace la corrupción de algún modo, ahuyenta las inversiones. Pero siempre se ha dicho, recuerdo que en una oportunidad doña Liselotte Marte, que falleció recientemente, dijo que con lo que se iba por la izquierda del dinero público se construía otra República Dominicana. Ahí es que está la importancia de lo que se va por los caminos que no son los caminos de los intereses del pueblo. ¿Qué pasa? Que los pagan los niños en los hospitales públicos, que los pagan las familias. Este es un país donde tenemos 5 provincias que la FAO ha detectado que se pasa hambre. Ustedes vieron ese mapa del hambre en República Dominicana, donde hay un proyecto internacional por la comunidad internacional para resolver el problema del hambre. Ustedes quieren una situación más desastrosa, más expresiva de lo que es la miseria para un país, que haya gente que se acueste sin cenar, que haya gente que se acueste sin comer, o que haya gente que coma, pero lo que come no es para su desarrollo, que haya niños con la cabeza grande y el cuerpo famélico, que nunca en su vida van a poder alcanzar tener una estatura adecuada, porque esa hambre, esa primera hambre de la vida, no se supera jamás. Mientras tanto, que una obra que es del pueblo dominicano cueste 2, 3, 4, 5 veces, porque hay que pagar por abajo, por los lados, por la izquierda, por aquí. Eso es una cosa terrible para nuestros países. Y yo creo que todos, en todas partes, la gente que puede entender lo que significa eso sabe de la relevancia de eso. Es por eso que uno mira con tanta atención todo lo que supone la administración de los fondos estatales, porque son los fondos que corresponden al pueblo, porque son necesarios para resolver problemas muy básicos de nuestras sociedades, para resolver problemas muy básicos de la gente. De ahí que cause profundo estupor ver cómo una compañía como Odebrecht se manifiesta a sí misma, que otorgaba sobornos. Quizás pudiésemos tener dudas en algún momento y decir, ¿era ese dinero soborno? ¿Cómo es que salía ese dinero? Pero está claro que era un dinero de soborno, porque es Odebrecht que dice, nosotros cometimos, nosotros violamos la ley, nosotros hemos sobornado, nosotros
hemos fallado y nosotros lo hacíamos a través de una estructura que fue creada para eso. Odebrecht tenía doble contabilidad, una contabilidad pública y una contabilidad oculta. Ese departamento que se denominó Operaciones Estructurales o Departamento de Operaciones Estructurales funcionaba desde República Dominicana. Un departamento donde lo que salía, salía manchado de alguna manera. Obviamente, la comunicación estos días del consorcio de periodistas de investigación, del cual forma parte la periodista Alicia Ortega por la República Dominicana, ha mostrado en los diferentes países que Odebrecht no decía toda la verdad cuando llegó a un acuerdo, que Odebrecht mentía y que habían otros pagos. Uno de esos países ha sido Perú. Y hoy he querido tener una perspectiva internacional de lo que han significado estas revelaciones que se hicieron la pasada semana al mismo tiempo en todos nuestros países. Desde Perú quiero empezar de inmediato la conversación con Samuel Rota. El señor Samuel Rota es el director del capítulo de Transparencia Internacional en Perú. Y le agradezco muchísimo que haya aceptado esta conversación a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, señora Félix. Un gusto presentarme y un saludo al pueblo dominicano. Yo quisiera, Samuel, con usted, he sido privilegiada en poder conversar a lo largo de estos meses con el tema de Odebrecht. Una vez planteado lo que ha ocurrido con estas nuevas revelaciones, el impacto que ha tenido en Perú y desde su punto de vista las implicaciones que tiene para toda América Latina. A ver, bueno, son revelaciones muy importantes, como ustedes saben, porque yo sé que han estado siguiendo con atención los desarrollos aquí en nuestro país. Recientemente la Fiscalía llegó a firmar un acuerdo de colaboración con la empresa, donde la empresa admitía finalmente el pago de sobornos en cuatro grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Ese acuerdo fue finalmente homologado por nuestro Poder Judicial hace un par de semanas y ya está en plena vigencia. Sí. Ahora, de lo que se sabe por las filtraciones en nuestra prensa nacional, en nuestro periodismo de investigación, el acuerdo contempla cláusulas según las cuales, si aparece nueva información que sobre la cual no ha sido no se ha aceptado culpa, no se ha reconocido, se puede ampliar el acuerdo y se puede incluir esta nueva información dentro de los procesos de colaboración eficaz. Entonces, habiendo esa posibilidad, también está el lado, también están las reacciones contrarias que han estado constantemente tratando de petardear el acuerdo. Básicamente las nuevas críticas tienen que ver con que la empresa ha mentido, ¿no? Y que al haber mentido, entonces el acuerdo no tiene ninguna validez y debería descartarse, ¿no? Desde nuestro punto de vista eso es muy peligroso porque pondría en peligro los procesos que ya están iniciados contra los distintos políticos y funcionarios y empresarios peruanos que están involucrados en los casos del caso Lavallato. Y más bien lo que tiene que hacerse ahora es revisar las cláusulas pertinentes del acuerdo y poder incorporar toda esta nueva información que ha salido en las investigaciones que ya estaban en curso, ¿no? Porque, y esto es un dato que también es importante tener en cuenta, la Fiscalía peruana tenía más de 30 investigaciones contra Odebrecht en curso, ¿no? Contra varios más de los cuatro proyectos que habían sido aceptados originalmente y en los cuales estaban buscando más pruebas para poder llevar a la empresa a una situación de aceptar su culpa, ¿no? Me gustaría... Así está la situación actualmente aquí en nuestro país. Sí, sería bueno, Samuel, para que la gente aquí en República Dominicana conozca. Sabe que aquí cuando se habla del impacto que ha tenido Odebrecht, se suele citar el caso peruano porque ustedes han llevado ante la justicia incluso hasta presidentes. Me gustaría que nos hiciera un resumen así de las personas más relevantes en materia política que han caído por el tema Odebrecht hasta este momento en Perú.
Por supuesto, está el expresidente Ollanta Humala y su esposa, la primera dama, Naomi Heredia. Está el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que dejar el mandato en marzo del año pasado. Estaba también el expresidente Alan García, quien se suicidó hace un par de meses, precisamente cuando se empezaron a descubrir que las personas que habían recibido la plata de Odebrecht en su gobierno era para dársela a él, ¿no? Está también el expresidente Alejandro Toledo, quien actualmente está esperando ser extraditado en los Estados Unidos, ¿no? Entonces tenemos a todos los expresidentes del Perú desde el año 2001 en adelante involucrados. Sí. Está también la señora Keiko Fujimori, quien es o era la actual líder de la oposición política, que su fuerza en el Parlamento peruano actual es mayoritaria y abrumadora, y quien está detenida de forma preventiva por obstruir la justicia, por obstruir las investigaciones, ¿no? Además de ellos están también los exalcaldes de Lima, los dos últimos exalcaldes de Lima involucrados, la señora Susana Villarán y el señor Luis Castañeda, aunque en el caso de ellos no solamente es Odebrecht, sino también es OAS, que es otra empresa brasileña que ya empezó su proceso de colaboración eficaz dentro del mismo caso Lavallato, que es la segunda empresa consultora más grande de Brasil, y por lo tanto las consecuencias que puede tener eso son también bastante grandes. Y además de eso tenemos otras autoridades descentralizadas o ex autoridades descentralizadas, involucradas o detenidas, y por supuesto, y esto es para mí es una de las cosas más importantes, grandes empresarios peruanos de la gran construcción están siendo finalmente también procesados, investigados, o están buscando someterse a acuerdos de colaboración para aceptar su culpa en algunos de los casos que tenemos. Entonces, el elenco político y económico de nuestro país está en el banquillo por este caso, ¿no? En el caso de Alan García, que fue presidente de Perú y que ya se ha... sabemos todos acá que se suicidó. Con estas nuevas revelaciones y pasado el tiempo, ¿se ha demostrado si efectivamente estaba involucrado en el caso de Odebrecht? Lo que pasa es que en el caso de él, lo que se descubrió días antes de que tome la decisión de quitarse la vida fue que funcionarios de su gobierno, exfuncionarios de su gobierno, habían recibido dinero de Odebrecht, y que este dinero era, y uno de los colaboradores eficaces así lo dijo, que este dinero era para dárselo a Alan García, y de hecho se lo daba en Palacio de Gobierno en montos que iban entre los 10.000 y 30.000 dólares, se lo entregaba en su mano directamente. Entonces esos testimonios ahora ya no pueden ser utilizados contra Alan García, porque aquí una vez que se extingue la vida, se extingue también la acción investigadora fiscal. Sin embargo, el esquema de corrupción se va a tener que probar de todas maneras, y eso es parte de las investigaciones que todavía siguen y de los juicios que se abrirán contra estas personas que participaron en ese esquema de corrupción. Para que la gente tenga una idea, Samuel, recordamos que Samuel Rota es el responsable del capítulo de Transparencia Internacional en Perú, es sociólogo académico, y me gustaría saber, porque usted sabe que las últimas revelaciones del consorcio de periodistas de investigación que reúne a unos 10 países, bueno, pues aquí en República Dominicana ha tenido un gran impacto, dado que había una obra, que es una de las obras, digamos, que principales de la gestión de gobierno, la planta Punta Catalina, que no se había revelado, no se había constatado de forma fehaciente que hubiesen sobornos, y ahora resulta que sí. En el caso de Perú se ha dado la particularidad de que algún proyecto que ustedes pensaron que, aunque tenían dudas, que no tuviesen datos, que esta nueva filtración haya documentado que efectivamente sí los hubo? Sí, es una figura parecida a la que usted comenta. Aquí, como le digo, los fiscales tienen investigaciones abiertas por varios otros megaproyectos, sin embargo no había habido todavía pruebas contundentes y menos una aceptación por parte de Odebrecht.
está entre estos proyectos el gasoducto surperuano, que era una de las obras más millonarias de la empresa, era más o menos una inversión de 7.000 millones de dólares, ¿no? Y dentro de las nuevas revelaciones que hay están los pagos por sobornos por esta obra, que alcanzan más o menos los 3 millones de dólares en distintas entregas a distintas personas entre el año 2014, alrededor del año 2014. Y así como este gasoducto, hay también otras obras, proyectos de irrigación y algunas carreteras que también estaban siendo investigadas, y que esta nueva información lo que va a hacer es darle un impulso importantísimo a la posibilidad de poder forzar a la empresa a reconocer su culpa. ¿Cuánto dinero estamos hablando que se ha constatado en Perú hasta el momento que pagó Odebrecht en sobornos? Entre pagos en sobornos y donaciones a campañas, que finalmente era una suerte de sobornos anticipados, actualmente se están bordeando los 50 millones de dólares. Mucho menos. Hay que tener en consideración que en la confesión que hace Odebrecht a la justicia norteamericana en diciembre de 2016, donde se habla de varios, donde se habla de los 12 países, ahí reconocieron haber pagado 29 millones de dólares en Perú. O sea que prácticamente ya estamos doblando las cifras. Sí, en el caso dominicano ahora íbamos a la cabeza en América Latina, 92 millones de dólares, ahora 39.5 más por el caso de Punta Catalina, más otro, o sea que llevamos mucho más. Sin embargo, me gustaría preguntarle en esta parte, ¿cómo valoran ustedes, y ustedes que de Transparencia Internacional y que el grueso de la sociedad civil de Perú ha tenido un trabajo muy de cerca de todo este proceso, cómo valoran la gestión del Ministerio Público? ¿Cuáles son las luces y las sombras que identifican en la gestión del Ministerio Público peruano frente a este gran expediente? Bueno, en nuestro caso aquí en Perú hemos tenido, digamos, la suerte de que ha habido funcionarios del Ministerio Público que se han visto por distintas razones, en muchos casos por el azar, puestos en una posición de responsabilidad enorme, ¿no? Al enfrentar las investigaciones. Y han tenido la capacidad profesional y el respaldo político y el respaldo de la ciudadanía para poder avanzar. En muchos casos, para poder avanzar contra, sin duda, el elenco político que, como le digo, ha hecho de todo para que estas investigaciones se caigan, para que el acuerdo nunca se firme, pero también contra la propia cabeza de la institución, de la Fiscalía de la Nación, que fue parte de aquellas personas que cuestionaban el accionar de este equipo especial, que es como se le llama acá, el equipo especial de la Fiscalía, y que trataba de, incluso en un momento determinado, el 31 de diciembre, el Fiscal de la Nación llegó a destituir a los fiscales de este equipo, ¿no? Sí. Pero eso fue desactivado, esa decisión se tuvo que desactivar ante las movilizaciones de sociedad civil, de ciudadanos, que se dieron ese mismo 31 y que siguieron los días siguientes hasta que se retrocedió, ¿no? Entonces, ha sido difícil avanzar, sin duda, el hecho de que hayan tantos casos y tantos proyectos en cuestión. Requiere un equipo grande de fiscales. Nuestro equipo de fiscales es bastante reducido si es que lo comparamos con el equipo de fiscales que hay en Brasil, que es bastante numeroso, tiene bastantes capacidades tecnológicas y recursos económicos, ¿no? Aquí sí. Esa es una de las limitaciones que existe, y esa es una de las cosas que se le reclama al gobierno, ¿no? Que pueda destinar los recursos necesarios para que este caso, que es tan emblemático, pueda llegar hasta sus últimas consecuencias. Samuel, uno de los detalles que últimamente sale a relucir, por un lado, es que al parecer hubo tentativa, o de hecho se consumó, que Odebrecht borrara parte de la evidencia. Eso es un dato que de hecho ahora con esta última filtración está saliendo, que Odebrecht borró parte de la evidencia. Tomando en cuenta que ustedes han hecho solicitudes muy específicas a Brasil, la Fiscalía peruana ha sido de las del continente probablemente la que más solicitudes ha hecho, casi un centenar de solicitudes de información. Me gustaría que valorara
de alguna manera, la respuesta de la empresa y la respuesta de los ejecutivos de Odebrecht para identificar, porque estaban utilizando apodos. En República Dominicana estamos llenos de apodos ahora, que no sabemos quiénes son esas personas, de empresas cuya procedencia, nombre y titularidad tampoco se conoce. Como ustedes han vivido un proceso similar y han hecho tantos requerimientos, ¿qué han visto en Odebrecht? ¿Hay una actitud de responder y de identificar a aquellas personas responsables de recibir dinero por la izquierda? Mire, aquí es fundamental el papel del cuerpo de fiscales, ¿no? La posibilidad de que sobre pistas, sobre indicios, puedan empezar a construir casos, puedan empezar a acorralar a aquellas personas que fueron participando, posiblemente en niveles inferiores del esquema de corrupción, para que vayan confesando, para que vayan delatando. Eso ha sido importantísimo para poder llegar a que finalmente la empresa acepte la culpa en estos cuatro proyectos que le digo que forman el acuerdo primigenio, ¿no? Igual que ustedes, ahora las nuevas regulaciones nos dan códigos que con nombres que suenan muy rarísimos y que no sabe, nadie sabe quiénes son. Pero la fiscalía lo que ha hecho ahora es adelantar las diligencias que tenían previstas, o todavía están planeando adelantar las diligencias que tenían previstas para julio, para poder empezar a sacar información con respecto a estas empresas. El acuerdo de colaboración contempla la situación en que si aparece nueva información, tienen la obligación de colaborar con la fiscalía y poder dar toda la disponibilidad, la poner a disponibilidad de los investigadores la información necesaria. Entonces, esto es algo que todavía está en curso, pero la empresa, por el acuerdo que tiene con nuestra fiscalía, está obligada a hacerlo, porque si no, va a tener que cancelarse, y en ese caso sí, cancelarse el acuerdo, y podrá ser entonces procesada, y sus ejecutivos podrán ser también procesados, detenidos y penalmente sancionados eventualmente, ¿no? Samuel, como le digo, aquí la cuestión es clave. Sí. La cuestión aquí clave es que la fiscalía pueda llegar a establecer un canal de coordinación y conversación y negociación. Si no, eso no va a avanzar. Sí, me gustaría ya finalmente preguntarle en materia de lo que ha sido la gestión del Ministerio Público peruano. Hemos escuchado información, han interrogado directamente a funcionarios de Odebrecht, han ido hasta Brasil de forma directa, que es una de las cosas que aquí se extraña y que hay gente que lo reclama y suele poner, por ejemplo, al caso de Perú. Dicen, miren cómo lo han hecho en Perú, pero me gustaría con una persona como usted de primera mano allá en Perú que nos cuente sobre eso. ¿Los fiscales peruanos han estado en Brasil, han interrogado a los funcionarios de Odebrecht que tuvieron funciones específicamente en esa unidad de operaciones estructuradas? Eso es correcto. De hecho, es parte de las diligencias que se tienen en Brasil. Algunos de los funcionarios de Odebrecht están detenidos en Brasil, algunos están libres, pero acuden a la sede de la Fiscalía brasileña para poder dar su declaración ante los fiscales peruanos. Y esto no ha sido una vez, ha sido en repetidas oportunidades. Como le mencionaba hace un rato, habían diligencias previstas para mediados de julio, ¿no?, para las próximas semanas, que actualmente, mediante las nuevas regulaciones, los fiscales están previendo adelantar. Incluso ellos han llegado a tomar testimonio de Marcelo Odebrecht, ¿no?, el propio CEO de la empresa. Han hablado con Jorge Barata, que era el superintendente de Odebrecht aquí en Perú. Ajá. Y han hablado también con los responsables de la gerencia de Colmas, Mamier y otros más. Entonces, pero eso es posible porque se coordina con la Fiscalía brasileña, quien Odebrecht fue una empresa muy astuta cuando firmó la colaboración con Estados Unidos. Sí. Cuando firmó la colaboración con Estados Unidos, puso el candado de que cualquier otra colaboración tiene que pasar directamente por Brasil. Entonces, si no se coordinan con los fiscales brasileños, los fiscales de nuestros países no van a poder acceder a la información que está en ese país y que está con los ejecutivos de esa empresa.
Bueno, pues, ¿usted piensa finalmente que se va a saber todo? ¿Vamos a lograr saber toda la verdad? ¿Que cada apodo tendrá su nombre? Pues ese sería el ideal, ¿no? Ese sería el mejor escenario. Para nosotros, un escenario, digamos, no ideal, pero digamos el más realista, es que por lo menos los responsables políticos de haber dejado que esta empresa actúe como Pedro en su casa puedan ser adecuadamente responsabilizados y sancionados. Ese sería un escenario no ideal, pero por lo menos el mínimo aceptable, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Samuel Rota. Vamos a seguir en contacto. Yo le agradezco siempre la disponibilidad que a lo largo de todo este tiempo usted ha tenido conmigo en todos los escenarios que he estado. Hemos hablado desde la radio, hemos hablado de diversos programas. Y bueno, ahora en este esfuerzo de periodismo independiente también le agradezco que haya aceptado participar. Pues al contrario, es un gusto para mí poder conversar con usted, y más bien gracias por tenernos siempre en cuenta. Muchísimas gracias. Samuel Rota, como saben y les comentaba, es el director del capítulo de Transparencia Internacional en Perú. Es además un hombre académico, es politólogo y abogado. Agradecemos muchísimo que él haya aceptado estar esta mañana. Vamos a ir a la pausa. Cuando regrese de esta pausa estaré hablando con Giovanni Vicente Romero. Es un dominicano que está con un pie de aquí, pero básicamente lo tiene fuera de este país. Es politólogo, es abogado. Y bueno, también ha escrito ampliamente sobre el tema de Odebrecht y de otros asuntos que tocan a nuestro país. Quiero ver esta perspectiva de alguien que ha estado fuera valorando el proceso en otros países de América Latina. Regresamos de una vez.